Anuel me había dicho que habló contigo y que era espárrago, que no era moño. Ah, no, no, tiene que ser moño. Tiene que ser Sí, moño. claro, los moños es lo tradicional. El espárrago nunca lo hemos usado. ¿No? No, siempre se tiene que ver el conito. O sea. Ok. Está bien. Y esta rampita, justo aquí son los 15.5 que ahí choca. Y te da lo suficiente para poder meter la mano y poder aflojar el foco y sacarlo. Esta sección es la clave, ¿verdad? Sí. Tienes el foco. Lo que estamos haciendo aquí, Jones, es diseñar este hueco que va a estar adentro del muro de concreto para que no, porque no queremos hacer una lámpara ajena al muro, sino que más bien vamos a hacer un cajillo. Esto lo llamamos acá cajillo. Entonces, lo que estamos viendo es el diseño de ese cajillo, la abertura que tiene, tanto de alto como de profundo, y cómo lo vamos a tapar, porque no queremos que se vea el foco. Entonces, eso es. Pues ahí se alcanza a entender cómo tenemos que colocar una placa que proteja el foco y que solamente se vea la intensidad en la parte de abajo. Entonces, lo que dices tú, Raúl, es que le diste proporción áurea, ¿va? Sí. Dividiste todo el frente. ¿Cuánto mide el hueco completo? 25 de alto y lo dividí entre 1.618, Ok. que nos dio 15.45 hasta este punto. Ok. Y ya esta abertura que se deja es la suficiente para que tú metas la mano, aflojes el foco y lo cambies en caso de necesitar Ok. hacer eso. Vale, no, está bien. Sí, y pues ya ellos lo que harían nada más es dejar alguna varilla aquí expuesta para que tenga Manuel dónde soldar esa plaquita. Ah, Sí, ya. porque de otro modo sería con epóxico y va a manchar todo el muro. Le podríamos dejar, ¿sabes qué? Una solera justo ahí, ¿sabes? En la cajita. Así, Ajá, le así podemos que poner una ajá. solerita nomás para que la solden. ¿Ah? Ok. Sí. Entonces tú la vas a tocar en la orillita, una solera. Va, aguas. Toma, ando cayendo aquí. Ya tenemos luz. Bueno. ¿Ah, sí? ¿Cuándo vino? Vinieron en la semana a descubrir la toma, Ajá. pero pues mañana la voy a lanzar a hacer el contrato, porque ya no lo hacen por teléfono. Ya tienes que ir al centro de atención para los provisionales. Ah, ok. Ya no se puede por teléfono. No, ya no. O sea, somos más eficientes todavía. Ok. Pues ya llegamos a la altura de la losa, ¿verdad? ¿Qué sigue? Ahorita van a cimbrar todo el muro de concreto. Ajá. Este es su bastidor. Ahí colocan el triplay, Ok. que hoy lo van a cortar, dependiendo de la modulación que Ah, traigan. sí. Ah, está bueno eso. Para hacer un video y quizá lo podemos anexar a este. Sí. Ajá. Estos van a hacer la modulación y empezar a colocar todo su bastidor, ya para que quede armado. Okay. Una vez que ellos arman todo esto, vienen a crecer las varillas. Ves que se va a subir Ah, para que sí. la ventana quede 95. Porque ahorita está de 1 a 10. Sí, claro, ahorita está gigante. Okay. Entonces ya es la colocación de ese bastidor acá. En la tarde tenemos, pues no se van a llevar mucho en cortarlas porque no son tantas hojas. No, son como seis. Son como seis. Son como seis hojas de triplay que van a ir colocadas así. Este bastidor lo que va a hacer es ponerse en vertical, ¿no? Así es. Completamente 90 grados, y le tienen que pegar esas hojas de triplay. Hay que checar bien que tenga el desmoldante, ¿verdad? Es un poquito esta la modulación que vamos a traer. A ver si se alcanza a ver. Apreciar. Este es nuestro vano de la ventana. Ahí está. Ah, perfecto. Entonces ahora sí. Que son las 7 hojas de triple A que van a tener que cortar. Y los moños, ¿no? Bueno, los espárragos, porque estamos manejando con espárragos la siembra. ¿Con espárrago? Con espárragos. ¿Y por qué no con moño? Va a ser algo muy parecido a lo de Natura. ¿En Natura no había moño? No, es con Sí. espárragos. De hecho, ¿Sí? ahí está el espárrago todavía ahí cortado adentro. Ah, no, 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 pero el moño trae. Bueno, trae un alambrón. Ajá. No es espárrago. Ah, ¿no? No. Ah, ok. Es alambrón. Manuel me había dicho que habló contigo y que era espárrago, que no era moño.
Ah, no, no, tiene que ser moño. Tiene que ser Sí, moño. claro, los moños es lo tradicional. El espárrago nunca lo hemos usado. No, siempre se tiene que ver el conito. O sea, es que el sistema de fijación es el cono de ambos lados, ¿verdad? Y una varilla, pero que no es varilla, es alambrón. Va lisa completamente. El espárrago, yo no sé. ¿Cómo será, verdad? Ajá. Okay. Necesitamos verificar eso Muy bien. antes de que vayan a hacer los cortes, ¿verdad? Las perforaciones en la hoja de triple Sí. De hecho, ahorita viene Manuel para acá. Venía en camino. A. Ah, sí, perfecto. Ahorita para hablar con él y hacemos una buena entrevista. Entonces, aquí ya levantaron los muros. Ya se siente esta dimensión del acceso. Se siente bien. Es una especie de túnel de acceso que nos recuerda a la cueva. Aquí empieza la escalera, justo donde está la revolvedora es la escalera, y ya con la altura de los muros ya vamos sintiendo. Giramos como en natura, una combinación muy libre, o más que libre, muy, muy simple, ¿no? Muy sencilla en el sentido de que simplemente el baño aquí y el muro de las escaleras, pues siempre te genera este pasillo que tiene doble función, ¿no? Acceso baño, acceso habitación. The room. Y aquí adentro, pues ya el sentirte, ya se siente la altura. De los muros ya se siente un poco la escala de la habitación y creo que no está nada mal. O sea, es una habitación pequeña, pero como tiene el acceso al baño muy directo, funciona bien. Te podrías quedar a dormir acá y no tienes que atravesar toda la casa. Y su closet, que recordemos que por aquí viene la escalera. Por acá viene encima de mí la escalera. Y la ventana, que era lo que estábamos diciendo con Raúl ahorita que estábamos viendo el plano, les pido que agreguen ese plano del detalle del muro de concreto. Entonces la ventana luce mucho mejor cuando tiene esta proporción horizontal, ¿no? Donde predomina, como siempre les decimos en las clases, el lleno sobre el vacío, ¿no? Todo esto es lleno. Entonces el vacío va a ser más horizontal. Le va a dar mayor calidad a este lugar. Y vamos a ver cómo sigue avanzando acá. La sala comedor. Ya se levantaron esos muros. Ese tiralíneas no sé por qué es. Creo que va marcando como el paño, ¿no? Más que otra cosa. Y acá ya se empieza a entender esto, ¿no? O sea, este muro se va a cortar. ¿Por qué? Porque está cargando una parte de la rampa. Entonces, la rampa va a llegar más o menos así. Entonces, este armex se tiene que mochar, se tiene que cortar para que la rampa continúe. Este hilo podría hablarla de la rampa, pero creo que no. Todavía no es. Todavía no es la rampa. Aquí ya vamos con los muros de bloque. Maestro, ¿cómo andamos? Ahí va, ¿no? El espacio bueno, amplio, sencillo. Una cocina como la de Natura nos va a recordar esto. Espero que quede igual de limpia. Igual de clara la proporción del pasillo de acceso, insisto, ¿no? Después es apretadito, pero no tanto, 1,50. Recuerden ustedes que la medida mínima óptima para un pasillo de dos personas, para que caminen dos personas sin chocar las espaldas, son de 1,20 m. Entonces, de esa manera tienes ese flujo, ¿no? Ese flujo más agradable. Entonces, 1,50, pues muchísimo más cómodo, dos personas caminando. Entonces, todo esto va a ser la puerta de acceso. Va a ser una puerta un poco vertical. Y claro que va a ser metálica. Por el tema del mantenimiento también, ¿verdad? Porque es una casa para renta, recordemos. Entonces, si hacemos la puerta de madera ahí, pues imagínense, se va a tener que estar haciendo ese mantenimiento para que se vea bien, bien, bien esa puerta, mínimo cada 8 meses, una cosa así.
Entonces está comprimido todo el programa de servicios de esta parte, ¿no? Adelante. Y se libera todo en la parte de atrás. ¿Gustos de cada quien? Sí, es que nunca hemos usado el espárrago y hemos hecho muchos muros de concreto y el acabado que siempre nos ha gustado pues es el del moño. Ok. Este es el moño, digo. Este es el moño, que no tiene ninguna... Normalito. Que ya sabemos cómo es, pues. Así queda el moño, uh-huh. Nomás por dentro pues queda el espacio del alambrón. Ajá. El del espárrago es igualito. Ajá. Con excepción que si el muro es de 15, 20, ajá, pues se va a ver de lado a lado. Nada más es cuestión de venir a detallarlo por la parte de adentro. Un albañil curiosito que le empieza a detallar, a resanar. ¿Qué pasa? Se va a ver similar, nada más que de aquí para adentro puede tener usted 1 o 2 centímetros. Claro, no, pero si sí nos interesa esa profundidad. Sí, por favor. No hay ningún problema, se le pone bien. Y además no son tantos, pues. Son como, no sé, 12, ¿no? No me acuerdo, pero si llevo un chingo de... No, pero échale mentiras. 6, 12, 18, 24 módulos. Ah, 44. Digo, sí son algo. A cada cuánto, pero están a lo necesario, ¿no? Sí. No, están bien. Hagan su manguera y ya después que ya se fijen. Porque tomo la chalupa, no va a servir de nada ahí. No, la chalupa se va a quitar. Sí, no. Que la quiten, yo dejo la cajita de madera, ya parada ahí, que vengan y que hagan instalaciones y que terminen sin ningún problema. Pero que entre la manguera, ¿no? Que entre la manguera en la caja. Así es, debe entrar la manguera en la caja. Ajá. Que esté lista la preparación, sin problema. Y sí, ya checaste que las medidas sí te dan en el armado. O sea, literal tiene que entrar aquí. ¿La caja? Ajá. No puede ser más grande. Ah, no, pues no. No, de igual manera, si el armado es torno, se puede recorrer un poquito, digo. Porque es de 25 y está media. 25 casi es. Tendríamos que hacer una cajita, Raúl, de la mitad. De 10, de 15. 15. Uh-huh. Pero más el recubrimiento, ¿eh? Creo que. Igual, aquí es lo que dice. Si esta varilla estorba, digo, la podemos cortar. Cortamos aquí, cortamos acá. Metemos unos refuerzos en vertical. Y ya, pues no pasa nada para que no tenga. Está bien. Que no reviente, nada más. ¿O se te hace muy grande? 25 por 25. Es que ya viéndola bien, sí está muy grande. Sí. Uh-huh. Pues yo pensé que me dijo que iba una cámara. Dije, pues con una pinche cajita de 15 por 15 se me hacía perfecto. Es que es lámpara, no es cámara. Que también te voy a decir, la otra es solamente dejar la caja y le colocamos una lámpara sencilla de exterior. De línea. De línea. Y nos quitamos de problema, que dé para arriba y que dé para abajo, ¿no? Aunque, bueno, creo que hay grises. Aquí el tema es que sea gris. Uh-huh. Y así no fallamos tanto, ¿verdad? Esa es la otra. Ya, ahora sí que es de gustos. Sí, porque del otro modo estaba muy grande. O sea, ya viéndola bien, o sea, 20 por 20 debería de ser. Podría ser 20 por 20. ¿Va? Uh-huh. Y movemos un poquito la varilla. Sí, para tener ese detalle de la resbaladilla de concreto, ¿no? Eso se ve muy se bien. Va a ver muy bien. Si entra bien esa parte. Está bien, entonces 20 por 20, a ver. O sea, 20. Ajá. Por 20. Sí, prácticamente es bajar 5 centímetros unas. No, no pasa nada. No pasa nada. No se va a caer la casa, vaya. Uh-huh. Sí, está al centro, creí que no. Sí, justo aquí al centro. Ok. ¿Tenemos contacto exterior aquí afuera? Me parece que sí. Hay que dejar uno. Es el timbre ese, ¿no? Nomás. Ese es timbre. Hay que dejar un contacto exterior. ¿Y salida de agua no tenemos? ¿Salida de agua? Ajá, sí, para llave. Debe de haber. Deja ver el plano. Ajá. Sí, necesitamos una salida de agua acá para lavar carro. Que puede ir ahí. Pero en el muro no. No, el muro de concreto no. No lo toquen. Bueno, sí. Recomendación,
Ni nada hidráulico, Ajá. de preferencia, porque si no el muro va a tender a agrietarse. Oye, ¿y la regadera dónde va? ¿Va aquí en la esquina? La regadera, ajá, bueno, está acá. Sí, allá. La regadera de ese muro hacia acá. A ver. Ok, entonces va justo donde está el Armex, ¿va? Más o menos. Más o menos. Hay que sacar, hay que ver que no, que si está en el Armex hay que meterlo, ¿no? El tubo. Antes de. Y fíjate, hay una lámpara que no está considerada aquí. De... La del espejo. Pero de todos modos, ¿por la parte de adentro va aparente o no? ¿O en esta parte ya no va aparente? Digo, pregunto. Sí. Porque si no va aparente, pues pueden hasta ranurar después. Por cuestión de que vaya a tronar, porque No, si pero tiene ranurar el espejo. concreto va a ser una bronca. Eso sí. Preferible que vengan y que metan otra manguera. ¿Sabes? Sí, no, ya los quiero ver. Entonces que se lancen por ahí del jueves para que fijen estos y Que metan vengan el otro. viernes después de mi. Como a esta hora De ya viernes. está. Prácticamente mañana queda, pero mañana es jueves. Para sembrar un castillo, primero maestro, ¿qué le hacen? ¿Qué le estás aplicando? Se llama desmoldante. Desmoldante. Es para que ese desmoldante, Ajá. para que el concreto quede, pues se fija que quedan un poquito más lisos los castillos, pues. Ajá. Le pudiéramos aplicar aceite, pero el aceite se adhiere al concreto y a la hora de enjarrar le zarpeamos, se resbala, porque el aceite queda adherido con ese, ¿no? Con ese desmoldante queda perfecto, pues, el colado. Con el... Les embarramos para que no queden cacarizos los castillos, que queden, resbale bien el concreto y quedan, se fija, quedan lisitos, pues, quedan parejitos. Quedan muy bien, ¿verdad? Es por eso que cada castillo Ajá. le embarramos siempre. En cada castillo le embarran Sí, siempre. le echamos ese Le desmoldante. ponen el, le agregan el desmoldante. El aceite sí funciona, pero queda adherido al concreto y a la hora de despegar la tabla. Aún decir, nosotros si enjarramos este castillo, Ajá. que tenga la tabla tenga aceite, ¿Sí? se resbala. La revoltura se resbala. Okay. Ocupamos limpiarlo y rasparlo para que se adhiera a la revoltura, si no se adhiere. Y nos ha pasado muchas obras, entonces por eso que ya a veces Ya mejor no tenemos hacen la inversión bien, ¿verdad? aceite quemado porque no va a funcionar. Queda más oscuro los castillos todavía, pero queda, se adhiere. Ya después que vamos a dejar de bueno, ¿por qué se hacen así? Pero es por el aceite, no deja. Pues se adhiere y queda impregnado en el concreto. Y Ajá. esto no, eso sí, le podemos dar al enjarre bien y no pasa nada. Y suelta muy bien la madera, pues también, a la hora de quitarlos, Se quitan más se quita más fácil. fácil. Sí, se despega Okay. muy bien. Por eso cada castillo le echamos lo mismo. Oye, ¿y estos ladrillos, cómo funciona el sistema? Nosotros llamamos, a eso le llamamos troquelar. Okay. Nosotros, para que no se nos bote el castillo, o pues le metemos el troquel ese con ese ladrillo para que presione la madera y no se Ah. bote. Algunos que estén larguitos y otros, como en esos, pues puro alambre y también quedan macizos. Ya cuando son grandes, también le metemos esos troqueles, nos llamamos troqueles. Que lo amarran con el alambre. Con el alambre lo amarramos, y le Ajá. metemos un troquelito para que amacice y no se abra, no se adobe el colado, pues no se bote. Pura física, ¿va? Sí, pues sí. Buenísimo. Aquí, por ejemplo, lo amarran leve, pero. Sí, nosotros todo el tiempo la amarramos casi todo el tiempo en una esquina y ya los atroquelamos bien para que no se boten. Este castillo no está, este está amarrado hasta aquí nomás porque si fija, aquí llevamos un cerramiento. Entonces este castillo está colado hasta esa línea. Ah, Aquí ok. llevamos un cerramiento al 210. Por eso se abre un poco en esta parte. Sí, y aparte, pues ahí no le echamos concreto porque mañana, ojalá te Ajá. Dios, vamos a colar el cerramiento ese y ese de la Ah, ya recámara. te entendí, lo cuelan parejo. O Sí. sea, ¿y aquí cómo lo van a anclar? ¿Cómo se va a agarrar el Bueno, cerramiento?
No sé si aquí no sé si lleve, ya nunca dijeron que lleva. Ah, no, en no, este es cierto. Y es allá en la recámara. Ah, ya te entendí, tú dices este. El del baño. Ah, ya. Vas a colar y este. La recámara. Y van a colar este. Por eso este muro está más abajo todavía. Por eso este. Vamos a colar este otro castillo que tiene aquí en la esquina para cerrar nosotros mañana con cerramiento. Pero van a levantar primero el muro. No, ese muro ya está levantado. A la nivelación que ocupa, ese ya está. Ah, ok. Entonces aquí vamos a colar ese castillo igual 50 abajo de aquí. Ah, ya te entendí. Y ya echamos. Este es el nivel de la losa. Es el nivel de la hacia losa. Abajo el cerramiento para que la puerta quede 220. Bueno, eso nos dijo el ingeniero que 210. Ah, 210. No sé ahora sí si es 220 o 210. Hay que revisar eso también, en teoría. Entonces ahorita le preguntamos bien. Ajá. Como ya los vamos a echar porque queremos ir cerrando estas áreas para que ellos simbren. Claro. Que yo digo que 220 está mejor para que la puerta tenga un poquito más de, bueno, más de vista, ¿verdad? Para dejarlos a... ¿Dónde anda el ingeniero? Está en la bodega, habla el ingeniero. A ver, vamos viendo nomás para ver cómo estaba en el plano. Y verificar, ¿verdad? Pero ya. Sí, porque si los echamos a 210 y los tienes, pues hay que tumbarle. Sí, al rato va a ser un relajo. Sí, si ya está a 220, pues mejor. Y fíjate, esto es para todos los que me están viendo. Las puertas te las cobran igual a 210 o a 220. ¿Sabes? Está mejor 220, queda más altito. Pues. Exactamente. Le va a dar más apariencia. Sí, yo creo que también, 220. Nada, bueno, entonces para dejarnos al 2. Ajá. Excelente. De nuestro nivel 92. Este nivel. Aquí lo tienes. 122. Aquí nos quedaría nuestro cerramiento colado. Ajá. Aquí no va a llevar cerramiento, no, esto no, es libre. No. Oye, ¿y este ya están considerando esta mocheta? Sí, esa ya está considerando esa mocheta también. Sí. Aquí la mocheta que nos marca. Ajá. Me comentaba el Arqui. Sí. Que aquí hay que ligarla con la dala. Ajá. Con la dala. Igual, no sé, Arqui, a lo mejor yo todos tengo que hacer alguna zapatita. Ajá. Para echarle solo cemento y anclar mis dos Armex, yo pienso. Sí. La marca de 45. Ajá. Y a lo mejor lo hacemos de puro colado, para no meter un pedacito de blog, no sea su consideración. Mejor, ¿va? ¿Verdad? Lo que decíamos es que los cerramientos vienen en el plano a 210. Ajá. Hay que subirlos a 220. 220. Ajá. Sí, que la puerta las cobran iguales. O bueno, hay que verificar, ¿verdad? Primero en el presupuesto con Carlos, ¿no? Pregúntale a Carlos, oye Carlos, la puerta 220, todo, si es igual. Entonces, si quieres, para que antes de que se cimbren las dalas, ¿ah? Verifiquemos eso. Pero sí sería mejor la puerta 220, pues un poquito más llamativa. Déjale, mándale una vez mensaje. Sale y vale. Entonces primero vamos a hacer, bueno, es que aquí, de aquí para acá va la escalera. Después de la escalera ya va. Entonces lo que tú decías es hacer una dala que vaya de lado a lado. Eso me recomendó el arquitecto. Pero primero tenemos que bajar con el armado de la rampa. Era mi otra. Si le hacemos la dala lo va a interrumpir. Exactamente, porque tenemos que llevar la zapata. Ajá. El armado del arranque de la escalera. Uh-huh. Entonces yo prefiero, no sé, uh-huh, a lo mejor no sea consideración usted, que a lo mejor fuera tapón esa mocheta. Ajá. Y ya a la hora de, para no intervenir en el cimbrado. Sí. De aquí de la casa de la losa. Ajá. Entonces ya a la hora de hacer nuestro, de que nos hagan la zapata para el arranque de la escalera, ahí ligarme. De ahí me ligo, sí, y de ahí saco mis dos castillos. Me parece mejor. Ya sobre la losa también, no sé, dejamos otras dos. Dejamos puntas, barbas. Ajá. Barbas. Y le dejamos como tapón, que yo pienso que nos facilita. Sí, se sí, le va sí a facilitar hasta para la simbra y para todo. Sí, sí, sí. No sea consideración de ustedes. Sí, sí, me parece bien. Me parece bien perfecto también. Entonces, mire, ahorita vamos a colar ese castillo. Ajá. Para irle cerrando áreas a los simbradores. Sí. Ya para que se vayan viniendo de ahí para acá. Yo pienso que esta área a lo mejor mañana sale, ¿no, Valo? Sí, nos queda nomás el de la punta y esta. Y ya les dejamos toda esta área para ellos. Ok. Y nos venimos esta área. A terminar acá, ¿va? Este lado ya está, nada más nos faltaría este. Ok. Vale. Órale, está bien. Entonces, así más práctico. Ah, perdón. Estuve trazando la escalera va acá. Me da una huella de 26 punto, poquito menos de... No tiene que ser más. Ey. 26.62. Esto también le quería comentar. De huella. De huella me marca dejando el pasillo. Y lo que tengo de allá me marca al 1.08.
A ver, ese plano. Ajá. Sí, ahorita estamos a tiempo, ¿va? Ahí está mi rampa, nada más para transportarla acá, para hacer la piña esta del muro. Ya te entendí. Uh-huh. Para eso es este. Exactamente. Ah, y este hilo realmente sí es la parte de abajo de la rampa. No, me sube un poquito más. De aquí sí. Aquí en la media ya tengo mi nivel pasado. Ajá. De aquí arranca. Este nivel sube más o menos la rampa, para darnos una idea. Sí. El 1.8, mi rampa más o menos va a arrancar algo así, mire. Ajá. Algo así va a ser mi rampa. Ok. Un poco más alta, ¿ah? Sí, sí. Ya. Algo así, le digo, nada más la. Voy a transportar este punto. Ajá. Al 1.8 que me pide, aquí. Y ya de aquí. Okay. Pero por eso la pasé ahí, nada más para transportarme. Para verla antes, ¿verdad? Nada más 29. Sí, 29. ¿Y cuánto mide de distancia acá? ¿De aquí a acá? Ajá. Los 80 más esos 30, 1.10. Uh-huh. Que era más o menos el 1.08 que sí. Decía el maestro. Pero no pueden ser 26, tienen que ser 29. Sí. A ver, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es la cota general? 4.64. Uh-huh. Y son 16 escalones. 4.64. No, entre 17. El entrepiso. Punto 27.2. Que son 28. Que en realidad sí, porque dice 28 ahí, ¿va? 28. Sí, 28. Son escalones de 28 y les tenemos que hacer narices. Pero fíjate, ya ahí ya el cliente ya. Bueno, más bien ya se compraron los escalones de 30. Los de cerámica. De porcelanato. Fíjate, tenemos nosotros el piso ya de el porcelanato de escalera de 30 centímetros. Entonces, a la hora del forjado, necesitamos hacer narices. Sí. ¿Va? Bueno, no, se pueden cortar también. Puedes cortar el escalón. Ajá. Puedes cortar el escalón y que te quede de 28. Préstame tu cinta. Nada más que de 28 no. Le voy a revisar a ver si me dan los 28. Tiene que dar porque, o sea, ahí sí. O bueno, 27 y tantos, ¿no? ¿Por qué dices que da 17? Porque son 16 más el entrepiso. De ahí del 1.8, ¿no, Valo? Sí. Pero los 64 no te considera eso, ¿sí? Porque mira, creo que así lo hicieron. ¿Cuánto te da? 4.69. 29. Ajá. Ah, no, tienes razón. Sí, sí, porque el otro sería para el peralte. Sí. Entonces, fíjate, maestro. Sí. A ver, ¿cuántos contaste? ¿Cuántos escalones contaste? ¿16 huellas? 16 huellas. 16 huellas y 17 peraltes. Ah, ya. Pero entonces, fíjate, nosotros aquí tenemos el área. Okay. En teoría hay unos 50, ¿va? Mira, vete a la planta baja. Ah, ahí le va. Mire, si nos vamos aquí. En la planta baja. Uh-huh. O sea, hay uno. ¿Qué dice ahí? ¿1.30 o 1.50? Ah, yo pensé que era 1.50. Entonces, 1.30. Uh-huh. ¿Y si está bien? Es esto. ¿Cuánto es? Tengo 1.34. Sí, 34 por los. Con los recubrimientos. Ok. Entonces. Gracias. Necesitamos a los 7 quitarle 20. Bueno, quitarle 18, ¿va? Del muro. Uh-huh. 7 menos 18, menos 18, menos 1.30. ¿Cuánto te da? ¿7? Menos 18. Menos 18. Menos 1.30. 5.34. 5.34. Menos 1.08. 4.26. Exactamente. Esa es la medida. 4.26 entre 16. 6.26. Es lo que tengo. Ahí. Es lo que tienes. Sí.
Sí, fue, exactamente fue mis medidas que saqué. Entonces, ¿cuál es el medidas reales? ¿Cuál es el problema acá? 18, 18. Exactamente así como lo acaba de sacar. Ajá. Que son mis medidas reales. Sí, 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 sí. Para que me dé mi pasillo, mi todo lo que el 108 del pasillo. El 108 de allá. Que en el peor de los casos le quitamos 8 al pasillo. Va, te queda un metro. Sí, con un metro ya puedes girar. Hasta los 18 para que nadie no merita igual que la otra. Pero son ah. Tres que podemos ver. Ah, está bueno, está bueno. A ver. No tanto lo revisamos y después que sí nos podemos alargar hasta esos 8. Sí, porque. O en su defecto hasta los 90, que nos queda más el puro pasillo de 90. Ah, ya vi cuál es la bronca. A ver. Estaba del dibujo. Ah, sí, ya, ya. ¿En dónde? Digo, mira, aquí abajo inicia el 1.30, ¿no? El primer uh-huh. escalón. Y acá 90. Te lo sí. proyecta. Ah, pero esta es la rampa. Pero esa es otra. Es la de arriba. Y sí, sí, en sí. la de abajo, la rampa me mata, me termina 18 más para acá. Si le damos vuelta aquí, ¿sí? El otro me termina aquí. Sí, empieza antes, pues. Sí, 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 que sí. serían 18. Es lo que le digo. En el peor de los casos, dejamos lo mismo. Esos 18, y que el pasillo nos quede de 90. Y a esos 18 ya se los podemos agregar a las escaleras. ¿Cuánto te daría si le agregas? 26 más 18, tenemos 4.44. Uh-huh. Entre los 16, ya nos dan los 28 casi. 28. Pues no va a quedar de otra. Porque es un centímetro por escalón, ¿va? Exactamente, un centímetro, 27 y feria, 27 y medio. 27.7. 27.7. Apenas. 34, mídele aquí. Pero ya en lugar de tenerle pues, ese 1.8 ahí arriba, nos va a quedar nada más los 90. Ajá. Igual que del otro lado. Igual que el arranque de la escalera para arriba. Sí. Y es que si no, no funciona la casa. O sea, necesitas ese espacio, ¿eh? Esos 30 centímetros. Este. Sí. Para que te dé. Pues márcale. 80. Que fíjate, esta puerta. Porque me causa ruido que este se quede un cachito, como una mochetita, ¿sabes? Digo, se puede alinear, se puede hacer de 90 también. De 90 a la puerta y ya te alineas a este y este pasillo quedaría igual que acá. 90 y 90. 90 y 90. 90 y 90 y de esa manera de casi 28. 27.7 algo así. 27.7. 27.7. Que creo que todavía está dentro, ¿va? Sí, todavía está dentro, todavía funciona. Sí, porque realmente la única otra forma sería que hubiesen estado esto de 1.20, pero ya es muy pequeño, creo yo. Creo que este 1.30 está de lujo para que se sienta amplio el... Sí, se siente bien. Se siente bien el ingreso, ajá. Sí, la escalera puede ser un poco justa ahí. ¿Y de cuánto nos quedan los peraltes? Son 260 más ¿cuánto de entrepiso? Yo le tengo considerado 35. 35, 260 más 35. Son 95, me sale 17.35. Que yo pienso que, bueno, no sé. A ver, hagan la suma de la fórmula. La fórmula mágica para una escalera son dos peraltes más una huella. Tiene que andar entre 60 y 65 lo que te dé. Dos peraltes más una huella. ¿Cuánto da? 62. Está dentro. Sí, sí funciona. Mientras ese número esté entre 62 y 65, está bien. Entonces, a darle. Dejamos 90 de cada lado en la escalera, en el arranque, ¿verdad? Pero la losa es así, es bien importante, ahí te va, para cuando estén cimbrando, que se cimbre la tira de corte al paño, no abrazando la columna, sino al paño, para que tú veas la línea, ¿verdad? Perfecta. Inclusive poquito más. Podría ser. Más para acá, para que con los recubrimientos. Pero no, porque ya te va a ensuciar la losa del acceso, ¿sabes? O sea, si la mordida de la losa del acceso se mete dentro de este 1.30,
se va a ver sucio. Entonces, lo que necesitamos es que la losa continúe limpia, alineada a este muro. Ok, sin recubrimiento. Ya terminada. Sí, 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 con esos dos, pues. Ajá. O sea, ya colada tendría que quedar 2 centímetros adentro de este, para que ya con el yeso quede y se sienta limpio esa línea, ¿no? Que no se vaya a ver más adentro, ni más afuera, ¿sale? Esa es la clave. Y aunque te quede, o sea, aunque en los primeros escalones, pues te quede ahí ese espacio de piso, ¿verdad? No pasa nada. Sí, ya con el piso, con los recubrimientos, ya me tiene que dar exactamente ajá este corte. Sí. Sí, porque si la hacemos de acero como está planeada, pues tienes más piso para desplantar tus vigas, tu escalera. Revisen muy bien este tirón, ¿va? Para que este castillo quede bien parejito, alineado a este. Ya me pasó en otra casa que quedó como 2 afuera o 2 adentro. No se ve, pero ya cuando le mides... Es lo que andamos revisando ahorita, Justamente. No, y tirar, y quizás sacar otra vez esta escuadra, ¿va? Claro, sí. Sacar esta escuadra para que quede bien, bien. Porque al rato, cuando les pongamos los clavos a los yeseros, ¿va? Que no vaya a ser un clavo bien salido por allá afuera y bien metidito acá adentro, ¿va? ¿Se ubicas cuáles clavos? Siempre sí va a ser yeso, entonces. Ah, bueno, tenemos que hacer todavía las pruebas. Pero el enjarre pues va a ser el mismo, o sea, el nivel, perdón. El paño del clavo que vas a tener aquí, ese no se va a mover. ¿Me recuerdo la visión para allá? Sí. De acuerdo, un momento entonces. Ahora otro detalle. Antes de que se me olvide, Raúl, recuerda que pongan la solera aquí. O sea, aquí tenemos que hacer el detalle de la puerta. Esta puerta va de placa. Entonces, esta puerta necesita un ángulo. Lo mismo que hicimos en Natura, pero aquí hay que dejárselo desde el colado. Okay. Un ángulo aquí. Para que cuando desimbren, tú ya veas, ¿verdad? El ángulo que yo te diría que debería de ir para que la puerta quede a paño. El ángulo debería de ir desde el paño del muro de concreto hacia adentro. Y de esa manera, cuando cierra la puerta, bueno, más bien el ángulo tiene que ir hacia afuera, tiene que ir así. Porque va a abrir hacia adentro. Entonces va a ser el tope. ¿Sí se entiende? Okay. ¿El tope de este lado? El tope de este lado. Sí, porque la puerta va a batir así. Entonces va a cerrar acá. Entonces podemos hacer un ángulo, pues, ¿qué te gusta? De una por una. Sí, ¿no? Uno por uno. No. Bueno, sí, porque con medio centímetro que tope, con eso es suficiente. Entonces, o sea, con que tengas este pedazo de placa, con eso ya la puerta topa. Ok. Y tiene que ser de piso a techo. Y tiene que ser a paño, esa es una pregunta. La puerta va a ir a paño, ¿no? La puerta va a ir a paño. Sí, la puerta tiene que ir a paño. Si se remete un poquito, se va a ver raro. Se va a ver raro como que ese escalón. Entonces se va a ver mucho más elegante que quede al puro paño. Entonces la placa tiene que ir al recubrimiento. Si tenemos el recubrimiento aquí, uh-huh. ¿Y la placa saldría un poco más? No. La placa tiene que ir... Sí, claro. O sea, sí. Tú este muro de concreto le tienes que dar el tirón. Por eso te digo que es bien importante que saquen el tirón de los 2 centímetros más. Sacamos ese tirón. Ajá. Y después aquí se va a anclar la plaquita. Algo así, ¿no? Exacto. Y esto va más a salir afuera, ¿no? O sea, en los 2 centímetros, más o menos ahí. Y ya aquí choca tu puerta. Con medio centímetro que choque. Medio centímetro que choque con eso. Sí. Pero le vamos a dar una pulgada, ¿no? Ajá. Sí, para que tengamos ese refuerzo. No. Okay. O sea, yo decía que quedara las dos, la pulgada suelta, completa. Okay. Sí, para que quede más, que son 2 y medio centímetros, está bien.
Y entonces ese tope quedaría remetido el del, o sea, aquí, al mero paño del acero. Sí. Y la puerta no llegaría al paño. No, la puerta quedaría un poquito remetido. Lo de la placa. Ajá. Un 3/4 de pulgada. Pero lo que sí es muy importante es que la placa te quede al ras del enjarre o del yeso. O sea, esa placa tienes que poner el hilo, ¿va, maestro? Tienen que poner el hilo aquí del recubrimiento y justo ahí... Saliendo la pulgada. Sí, pero la placa, o sea, la escuadra tiene que quedar del hilo hacia adentro. ¿Va? Para que se mate a la hora del enjarre o del yeso. Y la pulgada hacia afuera. Esa pulgadita ahí, si no le pasa nada. Y otra cosa, yo te diría, habla con Manuel, porque probablemente sería bueno dejarle también aquí una pequeña cajita para la contrachapa. Porque si no, al rato vamos a tener que abrir. ¿Va? Y yo te diría otra cosa. No estaría mal dejarle a esa cajita que le vamos a dejar una manguera. Por si un día quieren hacer eléctrica la puerta o yo qué sé. Al pasar esta, ¿verdad? Ajá. Y entonces ya... Por cualquier cosa ya no tienen que romper. Nomás dejan, meten el cable ahí y ya la puerta puede ser eléctrica también. Entonces, esa es la clave. Y del otro lado también se va a necesitar. Porque es el tope de... Sí, porque cuando abate la puerta... Bueno, sí, si lleva bivel. Si lleva un pequeño bivel, necesita tope. Pero del otro lado, por atrás. Para que recargue la puerta, ¿no? Pues no, porque ya tienes esto, ¿no? Ya chocaría aquí. Sí, porque si no te va a quedar una pequeña separación entre el muro y el... Ah, más bien sería para la vista. Ajá, para que no pase. Sí. Sí, pero no es un tope, es la vista. Pero esa sí la podemos hacer. Esa la podemos después, hacer después, ¿no? Porque no se va... Epóxico y tal. Ajá. Como allá, como en la cura. Exacto. Va. Pero esta sí no, esta sí es bien. Hago el detalle ahorita, te lo mando y lo reviso. Ok. Y ya se lo mandamos a Manuel. Y que te diga Manuel si considera que sea de una por una o de 3/4 por 3/4. Que yo diría una por una nos da chance, ¿verdad? De que si el enjarre tiene que engrosar poquito por cualquier cosa, te lo absorbe. Esa es la clave. ¿Y qué otro acero tendríamos que considerar? Piensa. Pues creo que ya serían todos. Solamente esa parte. ¿Te dijo Humber de la lámpara? No, es que está en la hora donde no tiene señal. Ok. A la tarde. Muy bien. Bueno, jóvenes, aquí terminamos este detalle de hoy, este día. Es bien importante la supervisión, porque esas cosas a uno se le puede ir, a dos se le pueden ir. Entonces, siempre tenemos que estar todos revisándonos entre todos, porque al final somos un equipo y hay ojos que ven lo que tú no ves. Jóvenes, yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Muchísimas gracias. Eternamente agradecido porque vean estos videos, porque aprendan lo poco o lo mucho y lo compartan. Un abrazo a todos. Saludos.